Barça, Maradona e Iván López, quienes conversarán de su nuevo proyecto Viajeros del Alma. En materia musical conoceremos el nuevo sencillo promocional de Argenis Ruiz. También descubriremos qué opciones recreativas nos trae este fin de semana en nuestra agenda cultural. Y la temporada de talento de corazón infantil. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. 7:31 de esta noche y el menú está servido en Noticias Globovisión Espectáculos. Ismelis Velázquez y Ronald Sanoja listos para desarrollar y destacar junto a ustedes lo que está sucediendo en el showbiz tanto nacional como internacional. Feliz noche a ustedes y feliz noche para ti, compañera. Feliz noche, Ronald. Feliz noche, Venezuela. Tal como lo dices, son 30 minutos donde tenemos las noticias más destacadas del mundo del arte y el entretenimiento. Recuerden que todas pueden ampliarlas a través de las redes sociales, arroba Ronald Sanoja A, arroba espectáculos guión bajo GB y mi cuenta personal arroba Ismelis BL. Y ahora sí, vamos a iniciar contándoles que los Billboard Women in Music, donde las mujeres son reconocidas por su trabajo en la música, ya se llevaron a cabo. Los premios se llevaron a cabo en Los Ángeles, donde la catalana Rosalía, intérprete de Malamente, inauguró la noche siendo la primera artista femenina en recibir el galardón a productora del año. Becky G fue reconocida con el premio Impacto, galardón que fue entregado por su amiga la actriz Dove Cameron, y además tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario para interpretar Mami en acústico. La artista dominicana Ivy Queen fue honrada en esta edición con el premio Icon en los Billboard Women in Music, donde recibió el codiciado galardón de manos del artista Bad Bunny, quien durante la presentación dijo que él tiene una parte de Ivy Queen en su ADN musical. Por otra parte, Lana Del Rey fue galardonada con el premio Talento Visionario, que le fue entregado por Olivia Rodrigo, quien tuvo el reconocimiento el año pasado. Billboard Women in Music, un evento tan importante para la industria de la música, específicamente resaltando el trabajo de las mujeres, y a mí me gusta muchísimo que sean las mujeres latinas las que también están llevando una bandera allí fuera de nuestras fronteras. Y un ejemplo de ello pues es ver la gran receptividad que ha tenido el nuevo tema de Karol G. Shakira ya supera los 100 millones de views en YouTube, pero hay que seguir apoyando a estas mujeres que siguen trabajando por ese empoderamiento femenino. Sí. Y hablando precisamente de la música, malas noticias para los fanáticos alrededor del mundo de Justin Bieber, porque cancela 80 conciertos del Justice World Tour. La gira, que visitaría países como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia y Dinamarca, quedaron fuera de la agenda del cantante, quien, según reportes, decidió poner atención a su salud. Aunque Justin no se ha pronunciado en sus redes sociales por el momento, la cancelación podría tratarse de una recaída, pues recordemos, Bieber hizo pública su lucha con el síndrome de Ramsey-Hunt. Este no es el primer altibajo del Justice World Tour, ya que al iniciar en el 2020 tuvo que ser pospuesto por la pandemia de COVID-19 y anteriormente fueron aplazadas algunas fechas por la parálisis facial provocada por el síndrome. En otras noticias, Ronald, el insigne programa Talento de Corazón Infantil vuelve a las pantallas venezolanas para buscar a la próxima mini estrella llanera. Talento de Corazón Infantil llega con una nueva temporada, en esta oportunidad de la mano de la Fundación Corazón Llanero, y para mí es un verdadero placer presentar aquí en Noticias a Globovisión Espectáculos a Patricia y Pancho. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa para conocer todos los detalles de las audiciones de esta nueva temporada, porque vienen con muchísimas sorpresas. Gaby, gracias por tenernos hoy en este espacio y poder compartir este momento tan bonito contigo. Estamos felices. Corazón Llanero se viene a Globovisión y de verdad que qué mejor ocasión que para anunciar las audiciones que a partir de hoy, 2 de marzo y hasta el 7 de marzo, se estarán llevando a cabo en los 335 municipios de nuestro país. Ya hemos visto imágenes en las pantallas de Globovisión de estas audiciones, pero queremos conocer más de esto a propósito que los tenemos por acá. Las edades van a estar en todos los municipios. ¿En qué lugares los pueden encontrar? Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Un espectáculo
completamente lleno de ese canto infantil que tiene la tierra venezolana. La edad comprendida de 5 a 10 años. Es en los 335 municipios de nuestro país, participan todas las parroquias, participan niñas, niños, tienen que pasear su talento interpretativo por el canto del pasaje, el estilizado, el recio. Además, esas condiciones naturales que tienen estos niños con una versatilidad artística y que nosotros desde Corazón Llanero hacemos latir el corazón musical de la patria. Y además de las edades y del talento, ¿necesitan quizás algún aprendizaje? ¿Necesitan quizás tener alguna otra cosa para decir presente en estas audiciones? ¿O simplemente con querer cantar y mostrar todo lo que tienen? ¿Cómo es? Bueno, creo que hay dos aspectos fundamentales. Amar la música llanera y, por supuesto, querer mostrar a todo un país ese talento allí que vienen desarrollando. Hay niños que vienen con una experiencia quizás muy corta porque son muy pequeños, apenas entre 5 y 10 años. Otros a veces ya tienen quizás un año, un par de años preparándose allí. De verdad que en los estados se está haciendo un trabajo muy, muy, muy bonito. Son niños que muchos de ellos también saben ejecutar a tan corta edad alguno de nuestros instrumentos tradicionales, y yo los invito de verdad a que el próximo 29 de abril nos se pierdan la primera emisión que sale al aire ese día. Y por supuesto estaremos muy pendientes allí para conocer todos los detalles y mostrar ese gran talento que tienen todos estos niños. Pero Pancho, ¿qué es lo más sabroso y bonito de trabajar con los más chiquitos de la casa? Que contribuimos con la misión de fomentar, difundir y sembrar la semilla de la cultura venezolana en los más pequeños. Y no podemos olvidar, por supuesto, las redes sociales, esos puntos de contacto para que todos los niños, para que todas aquellas mamás que también motiven a los más pequeños de la casa quieran participar. ¿Cuáles son esas coordenadas, Patricia? Bueno, estamos siempre muy activos allí por nuestras redes sociales, arroba Corazón Llanero M en Instagram, en Twitter Corazón Llanero, mi Instagram personal, siempre estoy por allí muy pendiente respondiendo a cada uno de estos chamos, sus familiares, arroba Modo Patipé, y el Instagram de mi compañero, arroba Pancho Ávila Oficial. Allí lo tienen entonces, Corazón Infantil o Corazón Llanero Infantil. Llega con una nueva temporada y, por supuesto, todos los detalles los podemos conocer muy pronto. Con esto nosotros continuamos con más de Noticias Globovisión Espectáculos. Siempre nosotros acá en Globovisión destacando y enalteciendo también al talento infantil, así que no se pueden perder la pista de cada uno de estos chicos. Pero señor director, póngame otra vez la grúa porque voy a cantarlo un poquito sabiendo, ¿no? Que okay. Esto del contrapunteo, la copla y la rima. Ismelis Velázquez, tú tienes la cara tan bonita que yo te quiero decir y dar a conocer la siguiente noticia, que Argenis Ruiz tiene a Dinamita en el siguiente material. Ok, muy bien, vamos a verlo. Me gustas así, tu mirada me dijo que sí, sin que lo dijera yo lo descubrí, yeah. Te explotó la nota como dinamita. Argenis Ruiz, dice presente Noticias Globovisión Espectáculos, bienvenido para contarnos todos los detalles de tu tema promocional Dinamita. ¿Cómo están esas emociones? ¿Cómo está esa energía de seguir mostrando tu música? Me siento muy feliz, primeramente gracias a todos ustedes por el espacio. Muy contento de estar acá. Yo vengo del estado Falcón trabajando desde niño en la música y hoy con este tema fusionado con mi estilo, Dinamita, un house con música urbana, que estoy muy contento de mostrarle a todas las personas. También es un tema donde tuviste la oportunidad de componer, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos todos los detalles de dónde nace esa inspiración al momento de plasmar tus ideas en una letra. Ok, Dinamita es una canción que yo iba en mi carro, iba pensando una letra, yo toco cuatro venezolanos y traje el ukelele, pero con el cuatro venezolano me imaginé unos acordes y dije, te exploto la nota como dinamita, y tenía esa frase, baby, tú eres explosión cuando me miras, entonces lo quise asemejar con una dinamita. Allí lo pueden ver y disfrutar más de ello en el material audiovisual que fue estrenado hace pocos días y que también puedes mostrar un poco de los médanos de coro. ¿Qué más las personas se van a encontrar en este material audiovisual? Bueno, es un video que hicimos netamente en el estado Falcón. En los médanos de coro hicimos unas tomas, además unos efectos especiales. Comentabas que eras de Falcón. ¿Ha sido difícil traer tu música hasta Caracas? Sí, porque yo estudiaba comunicación social. Cuando llegué aquí a Caracas,
Empecé a cantar rap, canté en muchos festivales a nivel nacional, entre ellos Caracas Rapea, estuve en el Suena Caracas, en varios festivales. Y luego, cuando yo quise venir a Caracas desde Falcón, se me hizo un poco complicado porque uno es de allá, no tiene dónde vivir. Es un proceso bastante largo, pero sí se puede con mucha fe y mucho entusiasmo. Y si se puede, y aquí estás, una muestra de ello. Por favor, recuérdanos tus redes sociales y esos proyectos que tienes para este 2023. ¿Con qué otras cosas viene Argenis? Familia, pueden seguirme en Instagram y todas las redes sociales como Argenis Ruiz Oficial, @ArgenisRuizOficial. Ahora vengo con mi proyecto bien duro, le he compuesto a muchos artistas a nivel nacional que de pronto ustedes han escuchado esas canciones por ahí, no saben que yo las escribí, pero ahora viene mi proyecto cantado por mí, escrito por mí y en la producción también. Muchísimas gracias, familia. ¿Qué tal? Mucho talento. Mucho talento, así como el talento que tienes tú también. No, yo mejor me quedo presentando. Qué honor a que el presentador del año haya pues puesto en práctica ese talento que tiene para lanzar nuevos versos. Venezuela, nosotros tenemos mucha información, pero primero vamos a marcar una breve pausa y lo hacemos con el tema El Merengue de Manuel Turizo y Mashmela. Ya volvemos.